Nieta, no puedo dejar de pensar en esto desde anoche. Fue un error humillar a ese joven. ¡Ah! ¡Los escuché! El dinero, la mansión. Llamamos pobre al equivocado, al equivocado. Ellos no tienen nada. La compañía, la fortuna, todos los millones. ¡Ah! Así que el dueño de todo resultó ser tu bendito marido. Si es todo de Nedim, ¿qué pasará con Zenk? ¿O con el señor Aga, al cual sigues adulando por cualquier cosa que él haga? No tengo esa respuesta, pero respóndeme algo. Tu esposo es el dueño de toda esa fortuna. ¿Por qué pones esa cara? Si es que Nedim se mejora, ¿Zenk entonces pierde todo? ¿Entonces ahí se termina todo? Está más claro que nunca. Aga se quedó con el dinero, con la fortuna de su hermano. Ahora puedes ver por qué esa mujer tortura sin cesar a ese niño. ¡Oh! Y esa mujer te puso justo encima de toda esta fortuna. No seas inocente. Seguro que Zenith debe tener algún plan, porque ella jamás ha apostado al caballo equivocado. Pero, si es verdad, con Nedim ausente y continúa desaparecido, y yo estoy aquí sola con el bebé de Nedim, entonces... debemos pensarlo. Debemos pensar seriamente qué es lo que haremos. Sigue pensando. Ya hice lo que tenía que hacer ahora. El escándalo de la boda Karachay está en los titulares. Algunas fuentes informan que el futuro esposo, el cual alegan que está enfermo, ha sido secuestrado por su propia cuñada. En estos momentos, la cuñada secuestradora es trending topic en Twitter a nivel mundial. No está bien. Nada bien. No está malo. Los encontrarán. ¿Qué hiciste, abuela? ¿Por qué hiciste esto sin avisarme? Nieta, escúchame. Tu esposo es la fuente de toda la fortuna. ¡Aquí tengo toda la fortuna! ¡No necesitamos a Nedim! ¡Pero lo necesitas a él! ¡Necesitas tener esa fortuna! Aquí está la fortuna. ¿Lo ves? Con la boda y la garantía de tener a su bebé aquí en la panza. Escucha, abuela, estando embarazada estoy lista. Este bebé vendrá como el hijo de Nedim. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, abuela? Dime, ¿ese cerebro tuyo es capaz de entenderme? Con o sin Nedim, tengo asegurada aquí mi fortuna, abuela. Además, ¿por qué querría yo que lo encuentren? ¡No quiero tener que seguir viéndolo! ¿Asegurada? ¿Estás tan confiada? Y al otro joven viéndolo bonito. ¿Eh? En lugar de planear qué hacer, ¿estás preocupada por la pobreza del niño Zenk? ¡No seas estúpida! ¿No quieres tener a tu marido cerca? La fortuna en tu panza, ¡qué tontería! La pelirroja no lo permitirá. Te quedarás sin la fortuna, sin tu marido presente. ¡Idiota! Escucha, no voy a dejar que arriesgues esa fortuna. Menos por ese niño pobre. No permitiré que lo eches a perder, ni muerta. Escucha, abuela. Él no es pobre, es un Karachay. Zenk Karachay. ¿Escuchaste solo un rumor y ahora crees que Zenk es pobre? Pero lo escuché en primera fila. Esa mujer tiene resentimiento contra tu esposo. Estamos hablando de millones, de millones. Hasta suena poco, ¿eh? Estoy hablando de un trillón, un trillón. Escucha, tienes que guardar compostura. Y aléjate del niño pobre. Y la pelirroja no puede saber qué sabes. Cito, cercanos a la familia. No sabría quién es esa cercana. Thank you.
Se busca mucama. Nedim, ¿has mentido alguna vez en tu vida? Hola, bienvenidos. Tenemos cuartos. Bueno, vinimos por el anuncio de afuera. ¿Mucama? Así es. ¿Él también? No, yo soy Mucama. No me puedo negar a esa hermosa sonrisa. ¿Él es tu hermano? Exacto, es mi hermano. ¿Tuvo algún accidente? Fue un accidente de auto. Ay, la gente maneja tan mal. Bueno, ¿y el trabajo? Ustedes no son de aquí, en este pueblo pequeño nos conocemos todos. ¿De dónde son ustedes? Somos de Antalya. Ay, era la misma ciudad de donde era mi esposo. Qué bien. Ay, me extraño esa ciudad. Cuando mi esposo murió, me regresé aquí a la casa de mi padre. Bueno, ¿qué los trae por aquí desde esa gran ciudad? Yo la entiendo. Nosotros perdimos a nuestra mamá y a nuestro papá. No tenemos un hogar a donde ir. Vinimos pidiendo ayuda en el camino. Y caminando por aquí afuera, vimos el anuncio de Mucama. Y decidimos entrar a preguntar. Yo puedo hacer de todo. Sé que busca una mucama, pero puedo hacer lo que necesite. En esos 3 minutos creo que dije más mentiras que en toda mi vida, Nedim. Por cada mentira trabajaré horas extras para compensar. Ha 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 ha